Martín de la Jara lo que más me gusta es cómo se vive, la tranquilidad con la que se vive y la familiaridad que estamos todos. Tras 4 años, Martín de la Jara llega a la recta final crecido y optimista, gracias en buena medida a las iniciativas que, haciendo más con menos, la Diputación ha puesto en marcha en el municipio. Estar en estos años de crisis, han disfrutado, por ejemplo, de contratos temporales desde su ayuntamiento, auspiciados por la institución provincial. Igual que si hablamos de cultura y deporte, los habitantes de Martín de la Jara han disfrutado de programaciones estables en uno y otro ámbito, gracias a la Diputación. Y en clave de fomento del tejido empresarial, también se ha dejado sentir el aliento de la corporación provincial, gracias a iniciativas con fondos europeos que han mejorado el entorno donde termina creándose empleo. Sin olvidar otros dos pilares fundamentales en el apoyo a Martín de la Jara. De una parte, los anticipos a coste cero que se han facilitado al consistorio para su normal funcionamiento. Y de otra, las obras, que en esta recta final de mandato han acentuado su actividad para, en los últimos meses, cambiar casi por completo la fisonomía del pueblo. Eso hace que los jareños y jareñas digan cosas como estas. Me gusta su gente, las calles, no sé, el clima, todo. En Martín de la Jara, más con menos.